como coordinadora académica de investigación al curso Reinventando y Rediseñando el Turismo, evitando trampas y aprovechando oportunidades en la era post-COVID. Curso que está enmarcado en la actividad Nuevos Horizontes en el Siglo XXI sobre Desarrollo Sostenible, Seguridad, Turismo e Inmigración, y que se celebrará hasta el próximo día 30 de julio, y que es fruto de la colaboración entre la FGUMA, CIFAL Málaga UNITAR y la UNIA. Quiero dar la bienvenida a los directores del mismo, José Luis Sánchez Ollero, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Málaga, y Francisco Pastor Marín, consultor turístico de CIFAL Málaga y profesor de la Universidad Internacional de La Rioja. Me gustaría agradecer tanto a José Luis como a Francisco su interés, dedicación y su buena disposición desde que empezamos a organizar esta actividad. Creemos que estos cursos son muy importantes en la situación actual, debido a que el turismo ha sufrido graves estragos, y en el curso pues, se van a plantear una serie de elementos que permitan la investigación, el análisis, la crítica. Así se plantearán actividades que permitan fortalecer este sector y, por qué no, actividades dedicadas a solventar problemas del pasado. Me gustaría agradecer asimismo el enorme esfuerzo y dedicación de todo el personal de la Fundación General de la Universidad de Málaga, de CIFAL y de UNIA, que han hecho posible que esta actividad se lleve a cabo. Y por último, muchas gracias a todos y a todas por asistir. Espero que os guste y disfrutéis del curso. Podéis hacer todas las preguntas en el chat habilitado y una vez acabada la ponencia, se le pasará al ponente para su respuesta. Sin más, paso la palabra a Francisco, cuando quieras. Muy bien, muchas gracias Toñi por tus palabras. Buenas tardes a todos. La verdad que es una satisfacción muy grande que en estas tardes de julio, ¿no?, cuando el calor aprieta, pues tengamos estos cursos que ponemos en marcha gracias a la colaboración de tres instituciones a las que quiero agradecer, bueno, pues la confianza depositada tanto en el catedrático José Luis Sánchez Ollero como en mí mismo, como son pues CIFAL Málaga, la Fundación General de la Universidad de Málaga y la Universidad Internacional de Andalucía. Creo que no es fácil, después de tantísimas semanas ya, como llevamos desde que empezó esta situación extraña en la que nos encontramos, esta pandemia, después de haber asistido a numerosos seminarios virtuales, encuentros de todo tipo, pues que nos encontremos, como decía al principio, en una tarde calurosa del mes de julio, pues más de 75 personas, ¿no?, conectadas a este curso que se enmarca dentro de la actividad Nuevos Horizontes. ¿Qué vamos a encontrar diferente en este curso con respecto a otros muchos que se han celebrado? Bueno, pues yo creo que si bien en otros muchos cursos, en otros seminarios, webinarios, actividades formativas de todo tipo, se ha hablado un poco, o se ha hablado muchísimo, ¿no?, de la necesidad de hacer un diagnóstico de la situación en la que nos encontramos. No olvidemos que el sector turístico ha sido uno de los más golpeados por la pandemia. Quizás lo bueno que vamos a sacar de esta formación que empezamos en el día de hoy, que continuaremos el próximo jueves, es que de la mano de expertos nacionales e internacionales vamos a poder definir cuáles van a ser los pilares, las columnas fuertes, ¿no?, sobre las que sustentar el nuevo modelo turístico. No vamos a dedicarnos tanto a buscar un diagnóstico de qué nos ha pasado, de por dónde nos ha venido este tsunami, sino sobre todo vamos a buscar soluciones. Soluciones que sin duda van a pasar por la sostenibilidad. Qué duda cabe de que los objetivos de desarrollo sostenible son una parte fundamental en la industria turística. Van a pasar también por la innovación, por las nuevas políticas de promoción y marketing, es decir, todo aquello que de algún modo está relacionado con el turismo y que tiene que servirnos pues, para, como decía, construir un nuevo modelo turístico. Quiero disculpar al catedrático José Luis Sánchez Ollero, que por un problema técnico se va a conectar un poco más tarde, pero bueno, en línea con lo que ha dicho ya explicado Toñi, me gustaría desde este momento pues, invitar ya a los alumnos que nos siguen tanto en directo a través de la plataforma Zoom como aquellos que nos sirven por el canal de YouTube de la Fundación General de la Universidad de Málaga, pues a plantear todas las dudas que tengan. Me gustaría que hiciéramos un debate en la medida de lo posible, que el tiempo nos lo permita, amplio, constructivo y en el que todos podamos aprender. Y que igualmente, pues también invito, hemos sido muy activos en estos días previos en redes sociales para dar a conocer estos cursos. Invito también, pues, aquellas cosas que nos llamen la atención, aquellas frases que los profesores de hoy seguro van a destacar, pues podamos compartirla con el hashtag, con la etiqueta Nuevos Horizontes en las redes sociales de CIFAL Málaga, de la Fundación General de la Universidad de Málaga y también de la Universidad Internacional
de Andalucía. Y yo creo que sin más preámbulo, porque hemos empezado un poquito con un poco de retraso, vamos a presentar ya al primero de los ponentes de esta tarde, que es el profesor Claudio Milano. Claudio Milano es muy conocido, es el director de, bueno, pues del Instituto de Innovación Tecnológica y DITUR de Hostelea, muy vinculado, perdón, muy vinculado a la Universidad Autónoma de Barcelona. Claudio Milano tiene un doctorado en Antropología Social y Cultural. Es también máster de Antropología Social y Cultural, con un tema de diferencias culturales y procesos transnacionales, los dos en la Universidad Autónoma de Barcelona. Es además máster en Gestión del Turismo en la Universidad Federico II de Nápoles y tiene una licenciatura en Turismo en la misma Facultad de Economía de la Universidad Federico II de Nápoles. Claudio es muy conocido, es investigador, profesor visitante por distintas universidades de toda Europa, especialmente en Brighton, en Lyon, en Estocolmo. Ha dado numerosas clases también, por supuesto, en España, en Sudamérica, en África, por ejemplo, en la Universidad Strathmore de Nairobi, o en Asia. Es decir, que yo, por ejemplo, que me encuentro ahora mismo haciendo el doctorado en la relación entre redes sociales y turismo, pues es uno de los profesores que continuamente, como Carlos Costa y como Dimitrios Bujalis, que lo presentaremos a continuación, pues tenemos obligación prácticamente de citar, ¿no?, por la importancia de sus investigaciones. El profesor Claudio Milano ha colaborado también con el Centro de Estudios Internacionales de Barcelona y ha ocupado numerosos puestos de responsabilidad en empresas del sector turístico. Además, ha trabajado y colaborado como consultor para diferentes agencias internacionales de derechos humanos, desarrollo y turismo en Ecuador, Costa Rica, India, Perú, Senegal y otros muchos países. Además, es miembro de varias redes internacionales de investigación antropológica y turística. Yo creo que, bueno, pues esta breve presentación dice mucho de toda la sapiencia, de toda la sabiduría que el profesor Claudio Milano tiene en materia de investigación turística y, por tanto, es hora de poner en atención los oídos y aprender de él. Sin más, muchas gracias, Claudio. Bienvenido. Muchísimas gracias, Francisco. Muy buenas tardes a todos y a todas y a los compañeros del panel de hoy, al profesor Dimitrios Bujalis y a Carlos Costa. Agradecer la organización a la Fundación General Universidad de Málaga y a todo el equipo que hay detrás de esas varias sesiones y jornadas. Compartiré pantalla para empezar a presentar. Me decís si está todo correcto y si se puede ver y puedo empezar. Sí, perfecto, se te ve perfectamente. Muy bien. Gracias, Francisco, por la presentación. Y hoy, digamos, en esta en ese entorno donde nos encontramos con compañeros que vienen trabajando y con un largo recorrido, como Dimitrios y Carlos, hablar de cómo se reinventen, cómo se rediseñará el sector turístico es bastante complicado, sobre todo de donde hablo ahora mismo, que es la ciudad de Barcelona, en Cataluña, donde, como sabemos, hace un par de días se ha propuesto un confinamiento voluntario que inevitablemente ha cambiado todas las piezas del mapa y esta reconstrucción que se estaba poniendo en marcha desde el sector público, desde el sector privado. Con lo cual, tenemos que reinventar el sector, tenemos que rediseñarlo y veremos que una vez más vamos a aprender y estamos aprendiendo a cómo este querido sector, que es el sector de los viajes y de la movilidad internacional, resulta un sector en plena transformación, ¿no? Una vez más. Por ello, lo que os compartiré, intentaré ser breve para dar espacio también a preguntas, es un poco dónde estábamos y hacia dónde vamos, ¿no? Alguna de las preguntas, algunos de los cuestionamientos que podemos hacer hoy en día, ¿no? Inevitablemente, hace muy pocos meses nos hubiésemos preparado a una época y una temporada alta, por lo menos desde el hemisferio norte, aquí desde Europa, que probablemente hubiese repetido los récords y los números que hemos visto a lo largo de esos últimos años. Sobre todo en el contexto español, y inevitablemente nos hemos acostumbrado
a que récord tras de récord nuestros indicadores siempre han sido de tipo cuantitativo. Entonces, al medir el éxito de nuestra industria, de nuestro sector, han sido sobre todo esos indicadores cuantitativos, ¿no? A nivel normalmente de llegada turística y de beneficios generados sobre el territorio. Pero ¿cómo ha ido cambiando estas tendencias? ¿Cómo ha ido cambiando el propio sector, ¿no? Es importante ver cómo ha ido cambiando para poder rediseñar y para prever también cómo puede cambiar, ¿no? Cómo puede cambiar y cómo tenemos que prepararnos. Inevitablemente, en los últimos años, cuando hemos empezado a hablar en los años 60 de cultura, de turismo cultural, rápidamente se pasó a hablar de turismo como un referente de consumo, ¿no? Hacer turismo sigue representando un estado quo. Vemos también, por ejemplo, las redes sociales, y pienso ahora compartiendo el panel con el profesor Dimitris, que ha trabajado muchísimo sobre Smart Solution y nueva tecnología, cómo nos hemos ido adaptando a la referencia de consumo y sobre todo a cómo consumir estas experiencias y emociones a través también de la nueva tecnología. Y lo que hemos visto en las últimas décadas, por ejemplo, es cómo en el 2010 hemos vuelto a utilizar algo que se utilizaba y sobre todo que ha sido muy presente en los años 80 en Italia sobre el movimiento slow y todo lo que se ha empezado a trabajar en el sector sobre el turismo de sentido, ¿no? El turismo de bienestar, el turismo de lentitud, ha sido algo que nos ha acompañado hasta estos últimos años. Y cuando se hablaba de tendencia de promoción turística y de, ¿no? de tendencia también socioantropológica de los avances y de cómo estaba cambiando el sector, antes de la pandemia y de ese parón, desde comienzo del 2020, se empezaba a hablar de viaje transformacional. El viaje transformacional se hablaba sobre todo por esa crisis, por ese grande debate que hemos tenido sobre temas de congestión, saturación, de la mala gestión de los destinos, de la planificación de los destinos, que hemos venido, por ejemplo, a trabajar en algunos destinos. Y ahora, compartiendo más una vez con la mesa con el doctor Costa, el compañero Carlos Costa, que ha trabajado muchísimo, por ejemplo, sobre ciudades portuguesas, donde compartimos en algunas ciudades españolas esos problemas de planificación y de gestión. Entonces, esos viajes transformacionales estaban ahí para promover retiros vacacionales, experiencias sensoriales. Habíamos visto en los últimos años y en los últimos meses también cómo se empezaba a hablar de conferencias offline, donde se evitaba estar conectado y intentar utilizar la experiencia turística para desconectarnos, ¿no? de nuestra realidad. Realmente ahora nos encontramos con un parón de estas tendencias, pero que abre completamente otro panorama, ¿no? El panorama de la percepción de seguridad, ¿no? Percepción de seguridad y además también la percepción de riesgo sanitario. Entonces, muy interesante, por ejemplo, y sé que durante el curso se hablará y se trabajarán esos temas, cómo esa percepción de seguridad que hemos promocionado hacia afuera ha visto algunos países como Portugal, por ejemplo, ser más beneficiado que otro, como el caso de España, ¿no? Entonces, en esa percepción de seguridad y en esa óptica de la percepción de riesgo, nos encontramos hoy en día a tener que replantear y a poner sobre la mesa algunos debates. Y comparto algo un poco provocador, ¿no? de esa película que probablemente muchos conocerán, porque cada vez que hablamos de tendencia y cada vez que hablamos de cómo podrá cambiar el sector, estamos muy obsesionados a veces con mirar hacia adelante, que es lo más normal. Y a pesar de no ser un historiador, creo que la historia nos enseña mucho y es importante sobre todo ver de dónde venimos,
cuáles son las tendencias que nos han acompañado hasta ahora para ver que alguno de esos grandes hallazgos, por ejemplo, de la movilidad urbana sostenible, no son tan nuevos como parecen, ¿no? Y por eso comparto esa foto de finales de 1800 y principios de 1900 que nos demuestran cómo algunas veces estas tendencias vuelven, ¿no? Y por qué no plantear también en un turismo post-COVID, sobre todo algo que ya hemos visto en pasado y que podría renovarse y que podría rediseñarse. Y eso lo vemos sobre todo lo veremos sobre todo cuando a lo largo de la historia hemos visto cómo este sector que tanto nos gusta y por eso nos reúne a tantos expertos del sector aquí en esta sesión en esta jornada ha ido cambiando y sobre todo se ha ido adaptando a todo lo que sucedía a nivel sociohistórico y político a nivel mundial. Todos nos acordaremos, más o menos, todos y todas, espero, los movimientos hippie, la revolución estudiantil, los viajes de los Beatles en la India, y donde ahí se empezó a hablar por la primera vez de turismos alternativos. O, por ejemplo, cuando en los 80, a nivel global, empezamos a hablar de conciencia ambiental, cómo empieza y se empieza a hablar de ecoturismo y turismo de naturaleza. En los años 89 recordaremos que hubo el informe Brundtland, ¿no? Y sobre todo la agenda 21, el Río, a principios de los 90, y empieza, ¿no? Y se empieza a poner sobre la mesa la emergencia, ¿no? del tema de la sostenibilidad, sobre todo el concepto de desarrollo sostenible. ¿Qué hacemos y qué hace el sector turístico? Lo transforma en lo que viene a llamarse productos de turismo responsable. Por último, en las últimas dos décadas, vemos cómo también otro tipo de tendencia, como el caso de los 2000, cuando la cooperación internacional para el desarrollo entra en el mundo de la cooperación y entra también, hay una crisis de la cooperación internacional a nivel global, el turismo y el sector turístico empieza a implementar algunos productos que en ese momento podían funcionar por el contexto global, como el turismo voluntario, el Pro Poor Tourism, programa en el 2002 que la OMT pone en marcha con el headquarters en Seúl del Sustainable Tourism for Eliminating Poverty. Y luego en los últimos años, como mencionaba antes, hemos visto cómo el movimiento SLO, el movimiento slow de los años 80 nos lleva de nuevo sobre la mesa conceptos como turismo de bienestar, turismo de lentitud y turismo sensorial. Pensar que, por ejemplo, el turismo de bienestar o lo que podemos pensar que sea el turismo de bienestar como una gran tendencia era lo que hacían los romanos en la Villa Pompeyana en la costa de Nápoles, con lo cual por eso mismo de forma un poco también provocadora mostraba el PowerPoint de antes con el Back to the Future, porque tenemos siempre que mirar también para adelante pero no olvidarnos de dónde venimos para ver cómo algunas tendencias vuelven a reproponerse. Entonces, before y after, ¿no? Que, antes y después, ¿cómo nos preparamos a estos escenarios turísticos? Nos hemos dado cuenta que los excesos turísticos son negativos, de cualquier forma sea un over-tourism o un under-tourism, sea una congestión o una ausencia de turista, inevitablemente nos generará un impacto negativo, ¿no? Sobre todo por la fuerte dependencia que algunos países y algunos contextos y destinos tienen hacia este sector. Y por ello, sobre todo, porque hemos visto cambiar el panorama en tan poco tiempo. Cambiar un panorama que se preparaba, ¿no? Y pienso, por ejemplo, a la Semana Santa en abril, nos preparábamos a la grande fiesta que nos encontramos en diferentes comunidades autónomas de toda España, realmente a cambiar y a tener un cambio radical en la manera en que nos estamos poniendo frente a lo que será la movilidad del futuro en el post-COVID. Y os comparto este gráfico de la Deloitte que salió casi al principio de cuando estábamos casi todos confinados, por lo menos hablo del contexto español, y me acuerdo que compartiendo con algunos expertos y otros profesores, docentes, investigadores aquí del Estado español,
no lo veíamos tanto tan posible. Decíamos, no puede ser que hasta Navidad realmente no recuperaremos, ¿no? No se recuperará el sector. Y realmente, por lo que estamos viendo, nos encontramos frente, frente a un escenario que tiene aspecto múltiple, podría desarrollarse de forma diferente, pero podría presentarse de esa forma o probablemente también tardar alguno de estas fases que se presentan aquí. Entonces, ¿cuál será esta? ¿Cómo reinventamos? Es difícil, ¿no? Es muy difícil pensar a cómo será el turismo del futuro, a cómo será la movilidad del futuro, ¿no? ¿Volveremos a esas prácticas turísticas insostenibles, a lo que hemos visto después de un par de días en cuanto terminaba el lockdown en algunas regiones de China? ¿Realmente retomaremos esos aspectos? Ahora, por ejemplo, hay sobre la mesa aquí en Barcelona y en general en España todo el tema del uso del plástico, ¿no? Del One Use Plastic, que tenemos que poner sobre la mesa. Con tanto uso de mascarilla y de guantes de un solo uso, realmente tenemos otro tema que sobre el tema de sostenibilidad parecían ya dejado de lado, de nuevo sobre la mesa. Y entonces, cuando pensamos a cómo nos preparamos, inevitablemente nos tenemos que preparar con temas de bioseguridad, y la bioseguridad no es algo nuevo. Pensamos, por ejemplo, a todos los lo que Michel Foucault nos hablaba en los años 80 de biopolítica, de sistema de biopoder. Inevitablemente, todo lo que tiene que ver con bioseguridad y todo lo que tiene que ver también con el propio la propia gestión el propio control de la seguridad y de la higienización no es nada nuevo. Ya hemos pasado otras crisis, probablemente y seguramente no tan no tan importante y no tan sin precedente como esta, pero pensemos, por ejemplo, a lo que ha sucedido con la explosión, por ejemplo, del SIDA como enfermedad global y lo que nos ha aportado, lo que nos ha llevado a nivel de comunidad global y de sociedad, ¿no? Entonces, todo el tema de return policies, hemos visto que por las primeras veces, sobre todo en el contexto español, compañía low cost como Vueling, por la primera vez han abierto, y por suerte se han abierto también a otras compañías low cost, sobre el tema de las return policies y de los créditos de vuelo, algo que realmente parecía imposible en la compañía aérea. Y todo el tema, sin duda, de la travel insurance, ¿no? De los seguros, que hasta hoy, hasta el pre-COVID, digamos, habían estado siempre de lado y ahora parece, ¿no?, que podrían tomar mucha fuerza en tema del decision making en los viajes del futuro. Entonces, inevitablemente, cuando hablamos de control, vigilancia, de bioseguridad, hablamos y vemos cómo el espacio público ha cambiado. El espacio público ha cambiado y ha cambiado desde foto de Nueva York en el 1900, donde ese espacio público no era higienizado, no era controlado, no era vigilado, a un espacios, inevitablemente los espacios turísticos serán siempre más vigilados y bajo control, ¿no? Entonces eso nos porta y nos lleva, nos trae nuevos retos, ¿no? Nuevos retos. Y eso lo vemos, por ejemplo, con cómo nos estamos preparando en una ciudad turística como Barcelona, que se prepara a una temporada de verano con estos tipos de higienizaciones y sobre todo protocolos de seguridad y de higienización que inevitablemente podrán ayudar a proyectar hacia una imagen de destino más seguro. Pero ahí entramos también con el tema de los sellos y certificaciones que tocaré ahora. Entonces, ¿cómo se saldrá de esa crisis? ¿Cómo saldremos de esa crisis? Lanzo una pregunta a todos los que nos están y la que nos están escuchando. Yo no creo que nadie se esperaba en el 2007, en el 2008, a principio, antes de la crisis, que una empresa
llamada Airbnb pudiera cambiar y transformar completamente el fenómeno del hospitality. Y realmente, de la gran crisis, del financial crisis, del crash del 2008, hemos salido con un sector revuelto y sobre todo con un sector que ha cambiado la manera de enfrentarnos a lo que podríamos llamar los hospitality, los alojamientos turísticos. Entonces, cuando ahora se nos presenta esa crisis, probablemente para poder hacer algo de forecasting tendríamos que ver en bolsa estas grandes empresas, lo que están adquiriendo en ese momento, cuáles son las fusiones de estas grandes empresas, y vemos inevitablemente el delivery, la nueva tecnología, Amazon y grandes empresas que están, o la propia plataforma Zoom, inevitablemente que están, están llenando, ¿no? Están llenando un vacío, así como en su momento Airbnb llenó un vacío, o el transporte urbano de Uber llenó un vacío después de la crisis, ¿no? Entonces es interesante ver también cómo saldremos a nivel de, a nivel también de conformaciones del tejido empresarial. Entonces, the future of travel, ¿no? ¿Cuál será the future of travel? Inevitablemente, cuando hace ya un par de meses salió ese artículo en The Guardian que decía The Small Planes and No Business Class, ¿no? ¿Cómo será la empresa, digamos, de las, el sector de las, el sector de la aviación civil? Y me acuerdo que hace unos cuantos años, en 2014, tuvimos la posibilidad aquí en la ciudad de Barcelona de escuchar John Harvey, que nos hablaba de la cultura, de cómo estaba cambiando la cultura de los coches y cómo será la movilidad, cómo podría ser la movilidad del futuro. Inevitablemente hablaba de un futuro distópico que parece casi haber aparecido de un día al otro, con todo lo que él llamaba the end of car culture. Y ahora estamos viendo, por ejemplo, todo el tema del localism, turismo de proximidad, la función de los barrios y de esta compact cities, ¿no? Entonces es interesante ver también cómo hace ya unos cuantos años uno de los padres de la movilidad y de los estudios de movilidad ya nos venía dando algunas pistas, ¿no?, de cómo podría ser ese futuro distópico de la movilidad internacional. Y por ello es interesante ver también cómo unos pocos meses atrás y un poco meses antes de la pandemia global, estamos hablando todo del efecto Greta y nos estábamos también sorprendiendo de cómo nuevas generaciones de adolescentes, teenagers, salían a la calle para el Friday for Future, en el movimiento ecologista, realmente estaba cambiando el panorama de la lucha de la emergencia climática. No, realmente no podemos hablar más de crisis climática, tenemos que hablar de emergencia climática. Entonces casi nos estábamos preparando, el futuro distópico de John Harvey, el efecto Greta, casi nos estábamos preparando a que teníamos que repensar y reinventar, ¿no? Nunca más acertado el título de esa jornada. Inevitablemente teníamos que empezar a replantear nuestro modelo, ¿no? Entonces, ¿qué están apareciendo? Están apareciendo nuevos nichos que estaban ahí. No es nada nuevo, ¿no? Turismo interno, vacaciones de proximidad, el camper life. Hemos visto también un aumento de la venta, por ejemplo, de camper y de caravanas. Migrantes por estilo de vida, lo que nuestros compañeros y compañeras anglófonos llamarían lifestyle migration, ¿no? Haciéndole un guiño a Carlos y al caso de Portugal, por ejemplo, con el Golden Visa, ¿no? Algo que ha sucedido también en Portugal o aquí en el contexto español en Canarias o en Baleares, y todo el tema de los nómadas digitales, lo que llamaríamos el smart work, el teletrabajo, inevitablemente abre nuevos escenarios. Nuevos escenarios sobre todo de residencialidad y lo que podríamos llamar de
residencialidades temporales, que ya los veíamos viniendo y ahora están creciendo y sobre todo abren nuevos escenarios. Entonces, muy interesante ver también, y en esas últimas semanas intenté investigar un poco cómo está cambiando el mercado inmobiliario. Pensemos que, por ejemplo, la gran crisis aquí, en el Estado español, lo hemos vivido sin duda con el mercado inmobiliario altamente turistificado después de la crisis de 2008, y hemos visto, por ejemplo, cómo ha empezado a crecer todo tipo de vivienda con jardín, con balcón y inevitablemente con terraza, y sobre todo en ambientes que no sean y en entornos que no sean sobre todo urbanos, ¿no? Entonces se está abriendo también otros escenarios para el turismo regional y el turismo doméstico, pero también para otro tipo de residencialidades y otro tipo de movilidad urbana como también interurbana. Y en todo eso, para ir finalizando y dejar espacio para preguntas también, necesitamos más certificaciones o ecoetiquetas, ¿no? El gran debate de la sostenibilidad de las últimas décadas nos acompañó también con el debate si necesitábamos, si era acertado hablar de ecoetiqueta, de certificaciones de turismo sostenible, y ahora vemos también que ha sido un correr atrás de quién sacaba el primer COVID-free certification, safe tourism, ¿no? ¿Cómo podríamos certificar? Realmente lanzo esa pregunta y me resulta difícil pensar de poner sobre la mesa otras certificaciones cuando realmente todavía no teníamos bien asentada todo el marco de las certificaciones de sostenibilidad en ámbito turístico, ¿no? sobre todo en los últimos tiempos. Entonces, inevitablemente, si pensamos a un cambio de paradigma y realmente hay todas esas visiones también de esperanza hacia un sector que pueda ser mucho más cercano, con un enfoque mucho más gender friendly, con equidad de género, igualdad de género, con trabajo digno, con trabajo como los housekeeping de nuestros hoteles en el Estado español, que no sean altamente feminizados, altamente precarios, inevitablemente necesitamos nuevos indicadores, ¿no? Necesitamos nuevos indicadores que puedan acompañarnos a cambiar de paradigma, sobre todo el paradigma que nos ha acompañado durante muchos años de la promoción turística y sobre todo de promocionar atractivos en lugar de planificar productos, ¿no? Y la gestión turística, así como la gobernanza, entenderla como dinámica participativa donde sociedad civil, sector privado, consultancy company, la consultoría y el sector público en sus diferentes niveles, nos tenemos que sentar en una misma mesa a pensar cuáles son los grandes problemas que tenemos en ese momento en nuestras ciudades, en nuestros destinos rurales, en nuestros destinos de sol y playa, sobre temas de fiscalidad, sobre temas de movilidad, sobre temas de empleo turístico, sobre temas de igualdad de género. Entonces, es inevitable pensar y tenemos que empezar a poner sobre la mesa nuevos indicadores que no sean solo los cuantitativos que mencionaba al principio. Con eso, O quiero dejar con una frase que me llevo hace muchos años que dice que el turismo es como el fuego, ¿no? Nos sirve para cocinar o te puede también quemar la casa, ¿no? Entonces, cuando hablamos de extremos, cuando hablamos de excesos, es súper importante pensar a tener una propia identidad en los tejidos territoriales donde haya dinámica participativa de gobernanza y poder pensar en conjunto a un futuro de la movilidad turística que no tenga y no, no cuente con paradojas de oh, too much o too little, como en ese caso. Así que muchísimas gracias a vosotros, Francisco, José Luis, a la organización y por la invitación. Aquí dejo mi contacto y una vez más gracias también a los compañeros de ese panel, profesor Dimitri Pualis y Carlos Costa. Muy bien, pues muchísimas gracias, Claudio. La verdad que ha sido una conferencia muy interesante. Bueno, has puesto
el acento, ¿no? En todos los puntos que vamos a intentar profundizar en estos 4 días de jornada. Si te parece, vamos a ir haciendo, la medida de, para agilizar el tema, ir haciendo algunas de las preguntas que nos han hecho los alumnos. Y, por ejemplo, aquí hay una, si te parece, puede ser la primera. ¿En qué medida la necesidad que tienen ahora los destinos de rápidamente recuperar turistas, recuperar visitantes, puede, por otro lado, perjudicarnos en los avances que habíamos hecho, por ejemplo, en materia de sostenibilidad o de cuidado medioambiental? Mira, antes mencioné el tema del plastic of one use. Es muy preocupante, me preocupa inevitablemente ver la cantidad. Aquí, por ejemplo, en Barcelona, no sé si lo podríamos compartir con ustedes ahí en Málaga, con nuestro compañero en Portugal o en Inglaterra, realmente la cantidad que estamos viendo de mascarilla y de guantes de un solo uso y la cantidad de plástico que estamos utilizando. Con lo cual realmente necesitamos poner sobre la mesa y repartir de donde estábamos, porque parece que en algunos temas hemos dado algún paso atrás. Y eso, el tema del plastic of one use, realmente parece preocupante, ¿no? Y nos tiene que preocupar. Respecto al debate más amplio de sostenibilidad, yo siempre digo que el turismo sostenible podría parecer y podría casi ser un oxímoro, en el sentido que cada vez que nos estamos movilizando estamos generando un impacto, y eso tenemos que tenerlo muy claro. Ese impacto podrá ser positivo, pero tocará a los agentes, a los múltiples agentes que hay en un territorio, y a los turistas también, y a los que nos visitan, y cuando nosotros salimos a visitar, maximizar esos beneficios positivos y minimizar los impactos negativos. Entonces, ahí es donde tenemos que empezar y ahí es donde tenemos que trabajar, sabiendo que, hablando solo de certificación y de sostenibilidad como si fuera una entidad abstracta, resulta muy difícil pensar en lo que a veces en urbanismo se utiliza, no sin crítica, en agopuntura turísticas, ¿no? Ir ahí e intentar resolver con Smart Solution, y aquí con Dimitrios tendríamos mucho por hablar, pero también acompañada por decisiones políticas y por una voluntad política de pensar en sociedad más tecnológica, pero también más sostenible, más humana, con más dinámica participativa de gobernanza. Perfecto. Nos llega otra pregunta, en este caso de un profesor desde Brasil. Nos dice que hasta ahora, quizá primando un poco una visión mercantilista, una visión muy de marketing, ¿no? Veíamos al turista, decíamos que un cliente siempre tiene la razón. En este nuevo modelo turístico, nos pide que definieron muy, muy rápidamente qué papel tendrían los propios turistas en el devenir del destino turístico y qué papel tendrían los residentes. ¿Qué papel tendrían? Es súper interesante. Antes mencioné y cité John Harvey, la visión distópica de la movilidad del futuro, inevitablemente con lo que se podría llamar el paradigma de la movilidad que ha venido a cambiar los estudios turísticos en los años 90, es muy interesante ver cómo ha cambiado y resulta tan difícil pensar en quién es la identidad turista y la identidad de un local. Porque ahora en una propia ciudad, como podría ser Málaga, Bournemouth, Oporto, Lisboa, Barcelona o Sevilla, o Atenas, realmente pensando solo a las ciudades, ¿no?, de pertenencia de los compañeros y compañeras que están aquí, por lo menos en la mesa, hay digital nomads, hay estudiantes internacionales. Estoy seguro de las universidades de Carlos y de Dimitrios tendrán muchísimos estudiantes internacionales. Y esos estudiantes internacionales durante 6 meses o un año, ¿qué son? ¿Locales? ¿Turistas? ¿Actúan como locales? ¿Actuarán como turistas en algún momento? Con lo cual, tenemos que pensar en una agenda de movilidad más que en una agenda turística, política y del sector privado, que diferencie lo que son turistas y lo que son locales. Aquí, por ejemplo, y eso se ha dicho más veces en audiencia pública por parte del Ayuntamiento de Barcelona, se tomó la decisión de hacer una diferencia entre locales y turistas en el Park Güell, ¿no? Si alguien nos está siguiendo desde América Latina y no sabe qué es el Park Güell o de otros lugares del mundo, el Park Güell es un parque que se donó
diseñado por Antoni Gaudí, arquitecto catalán, que se donó como parque público al principio del siglo. Se decidió privatizarlo y se decidió dejar una parte solo para turistas, digamos, con una entrada. Realmente esa decisión se puso sobre la mesa, se sigue debatiendo mucho si estas decisiones de pensar en los escenarios, en los espacios turísticos divididos entre locales y turistas, puede ser una situación, una solución en ciudades tan complejas donde hay actores tan diversos como los digital nomads, los lifestyle migrants, turistas internacionales, visitadores y sobre todo lo que mencionaba antes, residentes temporales, ¿no? Nos llegan también varias preguntas en este caso acerca de la seguridad. Tú has hablado evidentemente de la importancia que tiene la percepción de seguridad. Y bueno, nos vienen varias preguntas al respecto, voy a intentar unirlas. Por un lado, nos preguntan por la polémica que ha habido con el sello, ¿no?, que se ha intentado poner desde el Instituto de Calidad Turística de España, que bueno, pues últimamente pues cualquiera con una declaración responsable y se ha demostrado que incluso metiendo datos falsos podía obtener el sello, ¿no? Todo esto puede evidentemente tirar por tierra el trabajo que se ha hecho en los últimos años. Nos preguntan tu opinión acerca de esta polémica. Y nos pregunta también cómo es posible mantener una percepción de seguridad, nos dice, cuando un pequeño bichito, un virus, ¿no?, ha logrado hacer lo que no había logrado en su momento ni las grandes acciones terroristas, ¿no? En su momento hemos sufrido el terrorismo, en España es un caso evidente, en Estados Unidos, en otros lugares del mundo, pero inmediatamente el país se recuperaba rápidamente y los turistas seguían viniendo. Y sin embargo, el virus ha logrado paralizar el mundo turístico. Nos preguntan también por tu opinión al respecto. Muy bien, empiezo por el tema de las certificaciones, ¿no? Es un caso que he utilizado también un PowerPoint para poder hablar de certificaciones. Me resulta difícil pensar que una certificación en este momento tan complejo y tan cambiante pueda ser solucionado con una certificación o con sellos, ¿no? Probablemente más adelante se podrá plantear, pero tomar decisiones tan complejas en un momento tan cambiante, y o sea, al principio de mi exposición hacía el ejemplo de Barcelona, habéis visto cómo el viernes pasado, ¿no?, hace 5 días, con la secretaria de Salud de la Generalitat de Cataluña, que abre de nuevo la alarma, inevitablemente ha cambiado la reactivación del sector, ¿no? Y también he leído que había algún tipo de anulación, también cambia y ha puesto, ¿no?, en peligro, pero también en la atención sobre lo que estaba sucediendo. Con ello digo que pensar en certificaciones y en sellos en un momento tan complejo, cuando todavía, después de tantos años de estar hablando de sostenibilidad turística, todavía no tenemos tan bien asentado el tema de las certificaciones sobre el territorio y también protocolo de certificaciones tan claro, yo lo que podría sugerir en ese momento es prudencia en este aspecto. Respecto al tema de la seguridad, es muy complejo. Pensemos que desde los años 80, cuando Margaret Thatcher, y haré un inciso político y económico, nos dijo que there is no alternative, ¿no? El neoliberalismo como nueva etapa económica era lo que nos esperaba de aquí para futuro. Inevitablemente se han sucedido varias crisis, con lo cual esa crisis no será la última y nos tenemos que preparar a más crisis. Y con ello, cuando hablamos de percepción de seguridad, también tiene que pasar por planes de contingencia. Tenemos que preparar planes de contingencia a nivel de empresas turísticas como a nivel de Estado. Pensamos, por ejemplo, aquí lo que ha sucedido y cómo no hemos tenido que reinventar, ¿no?, con planes de contingencia que no existían por una crisis de este tipo. Con lo cual, para realmente minimizar esta percepción de riesgo, lo que podríamos hacer y lo que probablemente es interesante poner en la agenda política, académica y de los expertos del sector y del sector privado, en pensar en planes de contingencia participativo para enfrentarnos a siguientes crisis que inevitablemente podrían
podrían poner en peligro actividades económicas como es el caso de la movilidad internacional y del propio turismo. Muy bien. Otra pregunta nos llevan precisamente al hilo de la sostenibilidad que hemos hablado. Muchos destinos hablaron en su momento y algunos llegaron a implantarlo, la ecotasa, ¿no? Que fue muy, muy debatida, muy cuestionada en algunos destinos turísticos. Baleares, por ejemplo, en España es el caso más conocido. Nos pregunta por cuál es tu opinión, Claudio, y dónde estaría el equilibrio, ¿no? Entre el derecho a viajar de los turistas y la capacidad de cobrar por los perjuicios que pueda suponer pues una llegada masiva, en este caso, de visitantes. Aprovecho para agradecer las preguntas, que son todas muy pertinentes, me están dando la posibilidad también de explicar y de compartir con todos vosotros y vosotras algunos puntos. El tema de la ecotasa es súper interesante, lo que ha pasado, el debate que hemos tenido, por ejemplo, en Baleares. El gran tema es la transparencia de estas ecotasas y de la tasa turística. En Barcelona, por ejemplo, se empezó todo un debate de cómo emplear, el ayuntamiento abrió el debate de cómo emplear, si lo ideal hubiese sido, por ejemplo, utilizar la tasa turística para mobiliarios urbanos o mejorar el transporte público, ¿no? Inevitablemente es súper importante la transparencia y cómo estamos implementando. Y que no sea solo política de marketing, que sean narrativas, historia de vida, storytelling, ¿no? Como se diría, contar historias de dónde está acabando ese tipo de tasa turística. Porque si al final la ecotasa o la tasa turística vuelve a ser solo otro mecanismo para refinanciar la promoción de destino y del sector, realmente es un círculo vicioso. Con lo cual, bienvenida sea tasas turísticas y ecotasas sostenibles si son implementadas para realmente escuchar y dar respuesta a las necesidades de nuestras comunidades locales. Y hablando de comunidades locales y ligando a la otra pregunta, ese derecho a viajar y el derecho al ocio, inevitablemente un derecho al ocio, a las vacaciones, que se ha conquistado como sociedad global, y es súper importante. Pero también no tenemos que olvidarnos, de otro lado, el derecho a quedarse. El derecho a quedarse en tema de tener políticas, y pienso, por ejemplo, al caso de Portugal y al caso de España, o al caso de Italia, ¿no? De países del sur de Europa, y sé que Carlos ha investigado mucho sobre ello, sobre la especulación inmobiliaria. Entonces, también, si hay un derecho a las vacaciones, tenemos que pensar y tomar en cuenta y poner sobre la agenda política, académica y también el interés del sector público en participar en tener ciudades y destinos que sean mucho más preparadas para poder recibir estos flujos y asegurar un derecho a quedarse de esas comunidades que viven en destino y ciudades hiperturistificadas. Muy bien, Claudio. Tenemos muchas preguntas, la verdad que está habiendo bastante participación, pero lógicamente, pues como tenemos que dar tiempo al resto de los ponentes, vamos a entrar una última pregunta, si te parece. Damos paso al resto de los ponentes y final, si nos queda tiempo, podemos entrar en un debate tanto vosotros como los alumnos. Esta última pregunta se refiere precisamente a tu faceta como investigador. Los que en algún modo hemos investigado, bueno, en mi caso estoy con la tesis doctoral, lógicamente la investigación se apoya, nuestro trabajo se apoya sobre el trabajo previo de otros investigadores. Cuando hablamos, nos pregunta aquí, una pregunta desde Granada, cuando hablamos de unos nuevos horizontes turísticos, de un nuevo modelo turístico, ¿es necesario también en la investigación partir de cero, empezar de cero, o podemos seguir apoyando la investigación sobre lo que teníamos construido hasta ahora? Absolutamente. Es súper importante, Francisco, gracias por esa pregunta, por toda la que ha llegado hasta ahora. Es fundamental. Y os contaré una anécdota. Cuando en el 2017 se me pidió desde el CIDOB, aquí, que es un centro de estudios internacionales, relaciones internacionales en Barcelona, de empezar estudios y empezar a hacer análisis sobre la ciudad de Barcelona, yo que venía de estudios rurales, sobre todo en Brasil, y entonces empecé con estudios urbanos en el 2016,
todo el debate sobre qué es la fobia a los turistas, los movimientos sociales que se estaban empezando a entrar en el debate y en la agenda política sobre el modelo turístico actual, el propio Uber Tourism como concepto, realmente parecía que estábamos descubriendo la rueda, ¿no? Pero no. Tenemos tantos estudios y tenemos tantos estudios previos, sobre todo en el Mediterráneo. Pensemos a los grandes estudios de Gaviria, de Madley, de Jordão, que han estudiado la Costa del Sol, que han estudiado la Costa Blanca, temas de sobre Baleares, Pisuñer, Oriol Pisuñer en la costa catalana. Realmente, si pensamos solo al Estado español y pensamos también a otros investigadores y autores como Raúl Bianchi, como Tom Selwyn, como Jeremy Bosevain, que han estudiado el caso del Estado español desde visiones más críticas hasta otro tipo de visiones, inevitablemente tenemos que apoyarnos a todo lo previo, y por eso mismo mi llamado, ¿no?, también con el Back to the Future, a lo importante que es no olvidarnos de las investigaciones previas y lo que nos pueden aportar. Entonces, teniendo siempre una mirada hacia el futuro, pero también una mirada hacia lo que se ha venido haciendo, que es súper importante, y también sin aquellas raíces, hoy en día no podríamos estar investigando, haciendo consultoría y participar en las decisiones estratégicas y políticas del futuro del sector. Claro que sí. Muy bien, pues muchas gracias, Claudio. Y ahora pues vamos a dar muchas gracias también a todos los alumnos, a todos los participantes que han mandado sus preguntas. Y vamos a pasar la palabra a José Luis Sánchez Ollero, que nos va a presentar a Dimitrios Bujalis. Bueno, buenas tardes a todos. Quiero aprovechar los primeros segundos de ponerme en contacto con vosotros un poco para disculpar mi ausencia en los primeros minutos de la conexión. Siendo codirector del curso es poco respetuoso, sobre todo con los participantes en particular y con los ponentes. Pero bueno, esto es la nueva normalidad. He tenido problemas técnicos de acceso desde mi ordenador de la facultad y me he tenido que volver a casa desde donde estoy haciendo la conexión. Me ha tocado a mí ahora presentar al profesor Dimitrios Bujalis. Voy a hacerlo en español porque la mayoría de nuestros oyentes son españoles y aparte también hay traducción simultánea, además de que mi inglés no es muy bueno, dicho sea de paso. Presentar al profesor Dimitrios Bujalis, la verdad, para mí es que es un problema. Y es un problema porque me da cierto pudor. ¿Y por qué digo esto? Pues hombre, que es que presentar a alguien tan conocido como Dimitrios Bujalis es complicado. Me tendría que presentar a mí mismo, a él lo conoce todo el mundo, ¿no? El profesor Bujalis es un experto de reconocido prestigio desde hace ya muchísimos años. Es un experto en gestión estratégica y marketing y fue en su día un innovador en lo que es la aplicación del marketing a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, hace ya muchísimos años de eso. Tras un periplo que voy a cortar y seré breve, por diversas universidades en su Grecia natal y también en el Reino Unido, desempeñó el cargo de jefe del Departamento de Turismo y Hostelería en la Universidad de Bournemouth. En la actualidad es director del eTourism Lab y director adjunto del Centro Internacional de Investigación y Turismo en esa universidad, en Bournemouth, en Inglaterra. También saben ustedes que es editor jefe, de la revista Tourism Review, que está creciendo muchísimo también en el ámbito académico. En este ámbito, en el académico, la investigación del profesor Bujalis, como digo, es ampliamente reconocida. Es uno de los principales autores, de los más leídos en el campo del turismo y de la hospitalidad. Por supuesto, es un conocido orador que da conferencias por todo el mundo. Esta misma semana, aparte de intervenir en este seminario nuestro, pues ha intervenido en otros más. Prácticamente todos los días está haciendo webinar a través de Internet. Si algo habría que destacar del profesor Bujalis es que es un innovador en todos los campos del turismo y, como digo, en todo lo relacionado con las tecnologías de la información, en las que se ha posicionado a lo largo de su amplia carrera como un referente a nivel mundial. Profesor Bujalis, thank you very much for attending the invitation for taking part in this conference. We know that you are a very busy man, so thank you so much. And now I don't want to waste your time. The floor is for you. Gracias, José Luis. It's a great pleasure to be with you.
And it's fantastic opportunity to Muchas gracias. Muchas gracias. Es un gran placer estar con vosotros. He estado bastante tiempo mirando los desarrollos de cómo podemos relanzar la industria turística, dadas las circunstancias que estamos padeciendo. Así que es un placer para mí también compartir estas conferencias con Claudio Milano. Claudio lo hace muy bien, hace un gran trabajo a la hora de enseñarnos cómo éramos antes de esta crisis y hacia dónde vamos. Déjenme decirles también, déjenme compartir mi pantalla para enseñaros algunas diapositivas para poder comenzar esta discusión. ¿Podéis ver la pantalla? ¿Sí? Un momentito. Esto es lo que quería mostrarles. ¿Lo veis, no? Estupendo. Bueno, lo que he estado haciendo los últimos 6 o 7 meses es básicamente empezar con a decirle a la gente que el COVID iba a ser dramático, iba a suponer un impacto grave en el turismo. Recuerdo que en noviembre del año pasado en China, estaba en China y estaba siguiendo muy de cerca lo que estaba pasando con la epidemia por aquel entonces. COVID ha creado una crisis sin precedentes como ninguna otra en la historia de la humanidad. Estas son estadísticas seguramente antiguas. Aquí decía que había 12 millones de casos de coronavirus diagnosticados y cerca de 600.000 personas fallecidas y 7 millones de recuperados por todo el mundo, no solamente en estos países afectados. En España, por ejemplo, habéis sufrido la situación muy de cerca, también en Italia y en Francia, también en el Reino Unido la he sufrido de cerca. Por supuesto, hay como 15.000 muertes o casos que no se han registrado. Es una situación muy difícil. La mayoría de los países han sufrido de manera dramática esta situación. Algunos países que tomaron medidas de forma temprana, como por ejemplo Grecia, han podido contener y por el momento, como consecuencia de ello, han tenido una baja mortalidad, solamente 193 fallecidos. Y otros países se puede ver que no tomaron medidas pronto y por eso han sufrido tantos fallecidos. Volviendo a Asia y a la India, Sudáfrica, por ejemplo, le va bastante fatal ahora, bastante mal también ahora en Latinoamérica, por ejemplo. Desgraciadamente, este gráfico nos muestra, por ejemplo, la tasa de muertes y cómo está volviendo a aumentar en Sudamérica y también en la India. Y muchas personas tienen grandes problemas, no solo de salud, para afrontar esta crisis. Al mismo tiempo que la economía en Inglaterra, por ejemplo, la economía está pegando un bajón impresionante, al mismo tiempo que Boris Johnson no está tomando las medidas oportunas, como todos sabéis, y no está haciendo nada por cambiar esta situación. Hace unos días,
Podíamos ver que el cambio diario estaba creciendo, que iba a la alza. Durante 4 meses hemos estado confinados en casa y hemos salido muy rápido. En la realidad, a lo que nos enfrentamos es una crisis sin precedentes, como he dicho. En turismo, en el sector turístico, hemos tenido mucha crisis a lo largo de la historia. Lo que difiere al COVID de otras es que el COVID no tiene nada que ver con las demás, en el sentido en que no sabemos cuándo va a acabar. En otras crisis hemos tenido un periodo de preparación, un periodo de crisis y un periodo de recuperación. Por ejemplo, el 11 de septiembre, todo ocurrió en 4 horas. Después de esas 4 horas de que se cayeran las torres, enseguida el país entró en el modo de recuperación. Cada vez que hay un desastre, los tsunamis, por ejemplo, o cualquier terremoto, siempre dura. La crisis en sí dura un tiempo determinado, pero después siempre tenemos la voluntad de limpiar, de reconstruir, de recuperarnos. Y esto no lo podemos hacer con el COVID. Lo que está pasando desde hace 4 o 5 meses es que no podemos anticipar el periodo de recuperación. Lo que habéis visto era la playa de Bournemouth el año pasado y esta es la playa de Bournemouth este año. ¿Os podéis imaginar cuántas personas se han quedado en casa o que no han podido trabajar? La empresa, el turismo por todo el mundo. Esto es un chiste que dice, el año que viene doblaremos nuestros ingresos de turismo, pero no se esperaban que pasara lo que ha pasado. Las compañías de aerolíneas, Emirates, por ejemplo, ha cerrado por el momento, nos decían hasta pronto, volver más tarde. Esto es una imagen de Heathrow, en donde los aviones están aparcados. Es una imagen insólita. La Organización Mundial de la Salud dice que el turismo necesita su solidaridad, su apoyo y su compromiso. Ahora, como nunca antes, estamos viendo el turismo en situaciones en las que tenemos que trabajar todos juntos para colaborar y para poder relanzar o empezar de nuevo. Desde marzo he estado publicando algunos artículos sobre el COVID. Esas son algunas de las publicaciones que he hecho. Desde el 3 de marzo, por ejemplo, hice una que se llama Brace, Brace, Brace and Resilience. La tenéis ahí al final de la diapositiva. Hablaba de la seguridad, de la protección, del uso de guantes y de la resiliencia humana. Después, es el 17 de marzo, hablé de la industria, del golpe para la industria del turismo y de la necesidad de una llamada a la humanidad, a la resiliencia, a la solidaridad y al liderazgo. También he hablado de... Shooting Ground Zero era la primera de mis publicaciones y os la recomiendo. Esto es un cartel del gobierno griego que ha resumido en 4 palabras esta campaña. Las 4 palabras son humanidad, resiliencia, solidaridad y liderazgo. Y creo que es muy acertado porque normalmente cuando queremos promocionar el turismo le estamos diciendo venid a vernos, pero ahora lo que le estamos diciendo desde el gobierno griego es quedaros en casa y ya nos veremos. Creo que hemos empezado a ver cómo podemos doblegar o cambiar el yo a nosotros. Esta situación de individualismo, cambiarla por la colectividad, por el colectivismo, para ver cómo todos juntos podemos aportar en la solución. Esa es la respuesta de la hostelería y del turismo durante la crisis. La gente antes, por ejemplo, en Mallorca, lo que estaba pasando en Barcelona o en otros sitios en España, donde había actividades turísticas que estaban trayendo problemas en la zona.
Y en este tipo de situaciones, durante el periodo, tenemos que pedirle a los gobiernos, a los empleados, al personal, a los colaboradores y a todas las personas que pueden generar valor, que se protejan a ellos mismos, que protejan al medio ambiente, o sea, que protejan al entorno, que traten, que higienicen sus instalaciones. También es fundamental ver que los clientes de la industria del turismo están en una situación muy difícil. Tenemos que mostrar nuestra empatía, tenemos que comunicarnos, trabajar en nuestras relaciones, trabajar en las políticas de cancelación, de desembolso de su dinero. Mejorar la relación que tenemos con ellos, porque esta mejora de esta relación es la que va a hacer que ellos vuelvan. Desde el punto de vista de la comunidad, pues donar sangre para salvar vidas, ¿no? Como frase ilustrativa, tenemos que mejorar nuestras comunidades y proteger nuestras comunidades, higienizar nuestros sitios de exhibición, nuestras instalaciones. Todos estos problemas con las comunidades tenemos que abordarlos de manera comunitaria, los problemas médicos. Y muchas personas empezaron a preguntarse que tenemos que incluir también a los trabajadores de los propios hoteles y del propio sector. El personal del NHS, por ejemplo, del sistema de salud pública del Reino Unido, ha empezado a implicarse de manera comunitaria. Las comunidades que son más vulnerables son las personas mayores, las personas desestructuradas, las que están en una situación de pobreza. Tenemos que cuidarnos unos a otros y cuidar de estas personas vulnerables para poder sobrevivir este periodo tan difícil, tan delicado. Estos son algunos restaurantes en Londres que se juntaron para empezar a sacar comidas para las personas en riesgo de pobreza. Estaban, por ejemplo, facilitando alojamiento para poder superar este escollo. Estoy hablando de restaurantes que estaban alimentando a las personas. Y esto es una empresa que se llama Marouri, es un restaurante vegetariano en Grecia que empezaron a cocinar 150 porciones al día y las dejaban fuera con una nota diciendo, por favor, sírvanse si lo necesitas. Y eso hizo que la gente pasara de boca en boca esta noticia y, de hecho, la comunidad empezó a llevar comida para que fuese el restaurante el que cocinara las porciones. Es mi ejemplo favorito, se me ponen los pelos de punta. Y este es mi héroe, Captain Tom, no sé si lo conocéis, el Capitán Tom es un anciano que empezó a hacer crowdfunding para donar al sistema público británico de salud dinero y ha conseguido reunir 9 millones de libras y ha sido una gran contribución a su comunidad. Entonces, hemos empezado en Grecia también diciendo, mundo, esta es nuestra Grecia. Para poder recopilar todas estas imágenes de nuestro país y para poder animar a la gente a que sigan soñando, no para que vengan ahora, sino para que sigan soñando y vengan después. Lo más interesante, seguramente, en lo que tenemos que reflexionar es qué es lo que puede hacer el turismo y la hostelería para la comunidad, en vez de decir lo que la comunidad puede hacer para nosotros, ¿no? Se trata de darle la vuelta. A veces tenemos que pensar qué es lo que podemos nosotros hacer por la comunidad en lugar de qué puede hacer la comunidad por nosotros. Y volviendo a la solidaridad, muchas personas
estaba intentando ayudar por todas partes en sus propios vecinos. Tenemos que pensar que los líderes empiezan con una pregunta diferente que las demás personas, si es el cambiar, ¿a quién puedo echarle la culpa por cómo puedo hacerme responsable? Había muchos líderes, por ejemplo, Arne Sorenson, el director de Marriott, era uno de estos líderes. Habló con todos los asociados de Marriott y hizo que la respuesta fuera conjunta. Y otro héroe es el capitán Sally Sullenberg, que consiguió amerizar este avión en Nueva York. Y el capitán Sally tenía solo 120 segundos para aterrizar, y como no podía aterrizar, tuvo que amerizar. No tenía motor, y 150 personas podrían haber perdido la vida, pero él la salvó. Y no tengo tiempo para pasar el vídeo, pero lo que dice es lo determinante que él, la determinanza que le llevó a hacer esa hazaña. Y cómo estaba tan concentrado por conseguir amerizar el avión y salvar a 150 personas, que estaba totalmente, es el ejemplo de líder por antonomasia. Evitó un desastre de consecuencias graves. Creo que en el turismo la única certidumbre es la incertidumbre, y también sabemos que la crisis se puede predecir, pero la respuesta es debatible. Y por supuesto, si fallas a la hora de prepararte, prepárate para fallar. Otra cosa que sabemos es que estamos vivos, estamos aquí, estamos seguros. La mayoría de nosotros no, seguramente no habremos sufrido el impacto personal. Entonces podemos ver el futuro con esperanza, ver el futuro de otra manera. Y creo que esto es importante porque muchas personas estaban reflexionando sobre de qué va la vida verdaderamente, o cómo podemos responder a cuál es el propósito. ¿Cómo podemos responder esta crisis? La forma de vida que teníamos antes del COVID, no podemos volver a ella, tenemos que cambiarla. Se trata de transformar ese estilo de vida que teníamos antes. Datos de una reciente encuesta nos muestran cómo el 47% de los adultos en el Reino Unido se pueden clasificar en uno de estos segmentos, ¿no? Están los que han sufrido el impacto del COVID, los que tienen mucho cuidado con el COVID, los que apoyan las políticas pragmáticas del COVID, los que piensan que la vida sigue, o los que están un poco obsesionados y sufren ansiedad por el COVID. Me gustaría hablar de cuatro segmentos de la industria turística. Las personas que se aíslan, las personas que intentan aislarse para mantenerse a salvo, son un grupo importante y son personas mayores, seguramente. Estos son las personas pobres, y esas personas son los que han perdido sus trabajos. Después tenemos otro grupo de personas que han perdido su trabajo o han perdido su ingreso. Son personas que se han quedado en el paro en los últimos meses, y otras personas que ni siquiera han podido encontrar su primer trabajo durante este periodo. Personas que trabajan en el sector de la atención sanitaria o en los minoristas, todos ellos no podían generar dinero. El tercer segmento son las personas que
están constantemente valorando la situación para ver qué pueden hacer para poder sacarle el mayor partido posible de la situación. Y la cuarta categoría es lo que llamamos los kamikazes. Son las personas que viajan, que salen, que hacen lo que quieren hacer, no necesariamente creen en el virus y no toman precauciones. No llevan mascarillas, que van a los bares, que no mantienen la distancia. Ayer mismo en Magaluf había muchas personas que estaban pegándose porque cerraban los bares y no porque no les daban de comer cuando querían. Entonces, ese es el tipo de comportamiento de los kamikazes. Los kamikazes no respetan el virus, y dado que no respetan el virus, están arriesgando las vidas de todos. Esto es el 24 de junio en Bournemouth, este verano, que es un día mediterráneo de pronto fantástico el que hizo, y la gente volvió a las playas. Estos son kamikazes, todos, porque no entendían la relevancia de mantener los protocolos sanitarios, las distancias y asegurarse de que todos estaban seguros. Estas personas son responsables de que se transmita la enfermedad de nuevo y va a tener un impacto muy importante en el futuro todo este comportamiento kamikaze que estamos observando. Creo que tenemos que reconocer que el turismo es muy resiliente, pero no vamos a volver al pasado. Vamos a salir o a empezar desde un nuevo futuro. No sé cuál será ese nuevo futuro y no sé si va a ser sostenible durante mucho tiempo. Hay colegas que dicen que hay una oportunidad de mejorar la sostenibilidad del mercado, pero hemos visto que cuando la gente sale del COVID es que salen otra vez en masa. Hay una gran conversación al respecto de cuál va a ser el impacto de toda esta salida y cómo vamos a poder salir de esto. Pero hay muchos temas claros. Tenemos que pensar en el futuro de una manera completamente distinta. Mirar en el retrovisor hacia el pasado no tiene relevancia porque no refleja las necesidades que vamos a tener en el futuro. La buena noticia es que podemos volver a activar el turismo. Porque ha habido otras crisis y hemos podido salir de ellas. Tenemos unos activos que no desaparecerán. La belleza de Málaga, la belleza de todas las ciudades que tienen en España o en todo el mundo, eso no va a cambiar. El lugar está, la imagen de marca está, la experiencia está, todo eso se puede disfrutar. Pero necesitamos valorar los activos que tenemos y tenemos que estar preparados para reparar lo que ha sucedido, para seguir trabajando con los locales. Porque muchas veces a los locales no se les consulta en los procesos y hay que hacerlo. Y hay que establecer unos programas turísticos diferenciados, distintos. Esto es una respuesta estratégica muy complicada que ha sido desarrollada en los últimos meses, que está analizando las distintas distintas fases en las que se puede responder a la crisis. Aquí vemos los temas más esenciales y más tarde, cuando vamos a la recuperación, vemos estrategias humanas, estrategias monetarias, procesos de operativos, propuestas de producto, distribución, precios, estrategia, competitividad, etc. Según cada situación, según cada organización, de cada ubicación, de cada lugar, del mercado, de la geografía imperante en la zona, etc., tenemos que analizar cada cosa de estas y diseñar una respuesta que esté de acuerdo con todos los requisitos de cada destino concreto, con esa organización. Hay muchas personas que me están diciendo, por favor, denos una solución a todas estas cosas. Por favor, díganos qué hacer. Y bueno, eso depende de quién es usted, de qué hace, de con quién trabaja, de qué situación tienen en su lugar concreto.
y eso requiere un contexto, una contextualización. Creo que es esencial entender que necesitamos estar listos para afrontar el COVID. Se ha hablado de certificaciones antes, Claudio lo ha hecho. Yo no creo en destinos seguros, ningún destino seguro. Pero lo que sí podemos hacer es hablar de el estar listo para afrontar la situación. La capacidad de estar listo para afrontar la situación es esencial y se desarrolla en función de una serie de protocolos y de procesos que tenemos para asegurarnos de que el ecosistema puede funcionar adecuadamente. Tiene que ver con la descripción de los procedimientos y los procesos de estos destinos y las organizaciones turísticas tienen que adoptarlos para que sus empleados y sus empresas puedan gestionar cualquier situación que se produzca con respecto al COVID. Puede haber un caso de COVID, puede ser alguien de la recepción, me siento mal, creo que tengo COVID. Y luego hay que analizar la cadena de alimentación, por ejemplo, que se ha producido y otros aspectos que resultan críticos y que pueden verse afectados por el COVID. Necesitamos información en tiempo real y basada en el contexto. Una vez que entendemos la ubicación, la clientela, el espacio, todo, los procesos y los modelos de negocio, tenemos que recopilar datos en tiempo real, grandes cantidades de datos para poder desarrollar una estrategia determinada. Creo que está claro que con el tiempo tenemos que llegar a reactivar el turismo. Hay que capacitar el viaje seguro. Los turoperadores tienen que encargarse de eso y los distribuidores tienen que crear actividades que sean seguras y que se garantice que la clientela recibe el trato adecuado y que también dan apoyo a las comunidades con las que trabajan para que no sea un problema en esa comunidad donde se trabaja. Tenemos que reactivar el turismo, hay que reenfocar todo el proceso, hay que rediseñar el proceso y finalmente incluso hay que llegar a realizar una nueva ingeniería de todo el producto. Como ha dicho Claudia, se ha superado en algunos sitios la capacidad de soporte del turismo y tenemos que pensar en un rediseño de ciertas cosas porque ya no es sostenible. Esto me lleva a la parte final de mi presentación, que es el tema que llevo más tiempo investigando, que es un turismo inteligente y ágil. El turismo inteligente tiene que ver con la interoperabilidad y la interconectividad de todas las tecnologías que estén disponibles ahí fuera. En los últimos 10 o 15 años hemos tenido tantísima tecnología que todavía estamos intentando coordinar todo ello, porque hay muchísima tecnología y hay que ser consciente de cómo organizarla. Hay que tener tecnologías capacitantes, como por ejemplo la 5G, la inteligencia artificial, los sensores, los teléfonos móviles, las aplicaciones, criptomoneda, blockchain, etcétera. Han cambiado la cadena de suministro y hay que también reinterpretar el papel del cliente y del consumidor ahí. Tenemos una tecnología como la realidad virtual, la realidad aumentada, los servicios basados en la ubicación, los dispositivos autónomos. Todo esto es importante, pero tiene que verse desde el punto macro y micro para el turismo. Hemos pasado tiempo dedicados a ver los distintos escenarios posibles para poder utilizar la tecnología de la manera adecuada y maximizar así su uso. Cuando hablamos de la inteligencia, en este sentido, tiene que ver con interconectividad e interoperabilidad en las tecnologías integradas y tenemos que ser capaces de volver a hacer toda la ingeniería del proceso para modificar los productos, servicios y procedimientos para así maximizar lo que hacen todos los actores del proceso. Esto no tiene que ver con la automatización, tiene que ver con la maximización de la eficacia y el valor de todo el ecosistema para que todo
actor que sea parte de esta industria cree valor y pueda tomar parte en el proceso de manera positiva. La inteligencia está basada en las redes porque se sostiene sobre la interoperabilidad y la interconectividad, como hemos dicho anteriormente. La Internet de las cosas, la Internet de todo son importantes también. Los sensores y los conectores de todo tipo que utilizamos son esenciales. Analizamos los datos, grandes cantidades de datos, el Big Data es una realidad. Utilizamos también contenidos generados por los medios, por las redes sociales y por la web 2.0. Hay capacitadores tecnológicos que también ayudan y co-crean. Todo el mundo compite en este sector, pero al hacer actividades de manera conjunta se positiva esto. Los beneficios que tendríamos de todo ello serían la individualización y la contextualización. El poder analizar qué quiere cada individuo, qué les gusta, cuáles son sus objetivos, cuáles son sus preferencias, sus tareas, cuál es su estado emocional, qué les interesa, qué temas les parecen importantes o qué actos quieren asistir, si tienen discapacidades, etcétera, y todos los factores internos. A la vez, también esto está relacionado con los factores externos. Normalmente vemos aspectos como situaciones políticas que tienen influencia. Todo este aspecto es muy importante, hay que tenerlo en consideración. El COVID es un factor externo que afecta el desarrollo y la operatividad de esta industria, de este sector. Lo que tenemos que hacer es entender el contexto donde está el mercado, donde están los viajeros, las redes sociales, etcétera. Tenemos que utilizar datos en tiempo real desde el punto de vista externo e interno para ver cómo podemos gestionar los clientes y consumidores en este sector dentro del contexto de lo que está sucediendo en tiempo real en un momento concreto. Y cómo podemos utilizar todos estos medios y estas herramientas, como por ejemplo redes sociales, teléfonos móviles, etcétera, para implicar a los clientes. Por ejemplo, con el COVID podemos ver dónde ha estado la gente utilizando su teléfono móvil. Y podemos ver y si hay que estar preocupados por los lugares donde ha estado. Podemos comunicarnos con los individuos de manera instantánea para decirles, cuidado, eviten esta zona, vayan a esta otra zona. Si la playa está llena, por ejemplo, en una zona de Bournemouth, podemos decir, pues vayan por esta otra zona y vayan a esta zona de la playa que está más liberada, que no está tan llena, para asegurarnos de que le sacamos el máximo partido al conocimiento que tenemos. Porque sabemos de la tecnología qué se puede hacer y la distancia social se puede comprobar si se está aplicando, se está respetando o no, o si hay que hacer algo al respecto y empezar a aplicar normas. Imaginemos que la tecnología puede saber cuántos teléfonos móviles se pueden triangular en un lugar determinado. Entonces tenemos que poder ofrecerles consejo y decir, pensamos que hay un nivel de congestión enorme en esa zona, por favor evítenla, váyanse a otra. Al final lo que tenemos son Big Data relacionados con la tecnología y con la nube. Y luego desciende como una auténtica tormenta de valor para los clientes, los consumidores. Este diagrama se ha hecho para una situación en la que estamos creando valor. En las que añadimos servicios para los clientes. Pero en la era del COVID, el gran valor es la seguridad y la salud. Por tanto, a la vez que se crea valor, tendríamos que ser capaces de comunicarnos en tiempo real y ofrecernos datos sanitarios y tomar las decisiones mejores para los individuos. Cuando hablamos de la tecnología y de los elementos inteligentes, se piensa que es todo conocimiento.
It's all about understanding the human capital and the social capital. Pero en realidad tiene que ver con los seres humanos y con el liderazgo. El capital humano es muy importante. El liderazgo tiene que ver con la participación en las políticas, en las normativas, en la gestión y conseguir cambiar las prácticas existentes para obtener innovaciones que se trasladen al mercado. Para poder hacer esto, necesitamos actores económicos, sociales y tecnológicos, y que todos ellos se conviertan en un ecosistema de valor en el que se co-cree valor. Una vez que se ha hecho esto, se puede desarrollar unas innovaciones inteligentes en cuanto a movilidad inteligente, gobierno inteligente, economía inteligente, personas inteligentes, viviendas inteligentes y medio ambiente inteligente. Y al final habrá un destino turístico inteligente. Las personas tienen que entender qué pueden hacer con la tecnología, con estos avances tecnológicos que tenemos allá en el mercado. Y trabajar todos juntos para maximizar el sistema y el ecosistema. Aquí se puede ver explicado en mayor detalle. Creo que los que llevan escuchándome un rato sabrán que estoy fascinado con el ahora, el momento actual, porque hay muchas cosas que en turismo intentamos diseñar durante mucho tiempo, pero ahora cada vez más hay que entender qué está sucediendo en tiempo real. En el destino en concreto, y tenemos que tomar decisiones en tiempo real para conseguir maximizar el valor que tenemos. Esto se puede basar en menciones. ¿Quién menciona algo? ¿Qué está pasando con respecto a Málaga, por ejemplo? ¿Cuántos han mencionado Málaga? Entonces vemos, lo buscamos, lo mencionamos y vemos los trending topics, como en Twitter, cuáles son las tendencias, etcétera, qué está sucediendo ahora mismo en esa ubicación concreta, en Málaga. Esto es revolucionario desde el punto de vista de cómo lo abordamos. Esta es la conceptualización del tiempo real dentro del ecosistema. Tenemos aceleradores en tiempo real, hay cosas que están pasando y esto influye en el entorno externo. Y luego vamos a hacer una co-creación de valor y estamos viendo también las marcas y los clientes o consumidores y estamos viendo cuál es el impacto real de estos aceleradores en esta situación. Y luego también estamos en ese proceso de co-creación al que aludía, que está condicionado por los datos, está centrado en el cliente, aumenta nuestras experiencias y es en tiempo real. Creo que es esencial porque no se trata solo del entorno, sino que se trata también de la individualización, la contextualización, etc. Tiene que ver con el tiempo, el espacio y está condicionado por los datos. El poder quedar estos capacitadores que tenemos que son tan importantes aquí. Creo que lo más importante que podemos decir ahora sería la inteligencia ambiental, utilizar sistemas inteligentes para mejorar el medio ambiente, aumentando la interconectividad, interoperabilidad de todos los sistemas con vehículos, dispositivos a través de la Internet de todo. Todos los dispositivos distintos están conectados, están recopilando datos y están procesándolos. Por tanto, en tiempo real entendemos lo que está sucediendo. Tenemos inteligencia artificial, tenemos aprendizaje automático y así entendemos lo que sucede en cada lugar concreto y se optimiza el valor de los actores en cada lugar. Creo que esto es el gran avance. Es una de mis últimas publicaciones y creo que esto es muy importante tenerlo en cuenta. Esto tiene que ver con la Internet de las cosas, la Internet de todo, 5G, la radiofrecuencia, dispositivos móviles, aplicaciones, criptomonedas, blockchain, sensores,
informática de todo tipo, etcétera. Muchas tecnologías se están desarrollando. Llevamos utilizándolas durante mucho tiempo para maximizar el valor de lo que hacemos, de nuestro sector, de la industria. Pero, dadas las circunstancias y hasta que se consiga una vacuna y sea aplicable, vamos a tener que abordar nuestra vida con una planificación para lo peor y una esperanza de lo mejor. Por ejemplo, ¿cómo podemos empezar a entablar conversación con todos los actores en tiempo real para que estemos todos seguros, que mostremos solidaridad y humanidad con todos los actores? Sé que he ido muy rápido, sé que he analizado muchos temas en muy poco tiempo y aquí tenemos una lista muy larga de distintas publicaciones y esta es la investigación que desarrolla todo lo que hemos estado comentando. Si quieren, les puedo enviar esta lista. Es muy completa. Muchas gracias a todos. Por favor, estén en contacto. Estos son mis datos. Me pueden encontrar fácilmente. Thank you very much, Dimitrios, for your lecture. Very interesting, as always. We have a few questions made for. Interesante, como siempre, Dimitrios. Muchas gracias. Tenemos unas cuantas preguntas. The first one is related to the restaurant, the vegetarian restaurant that you showed before. La primera tiene que ver con el restaurante vegetariano que has mostrado antes y la pregunta es, ¿crees que es importante la comunicación de nuevas iniciativas en este sentido? Bueno. Creo que no lo hicieron para promocionarse, creo que lo hicieron para ayudar a las comunidades y creo, bueno, uno de mis amigos decía, hemos empezado a hacer esto, ¿podéis traer pasta, podéis traer arroz? Porque vamos a empezar a cocinar para las personas necesitadas. Y creo que hay una línea muy delgada entre lo que tienes que hacer y por lo que eres responsable, o sea, lo que tienes que hacer para promocionarte y lo que puedes hacer para ayudar a la comunidad, porque lo que haces para la comunidad también te ayudará a promocionarte. Esta otra pregunta te la digo. ¿Qué enfoque crees que tiene? ¿Cuál crees que es el enfoque de Boris Johnson en cuanto a la crisis del COVID-19 en el futuro? Bueno, pues creo que en el Reino Unido estamos en una situación en la que muchas empresas turísticas no se les va a permitir viajar durante un tiempo. Algunos tour operadores ya han quebrado y en parte porque muchas organizaciones han prohibido la operabilidad de estas empresas y ellos necesitan sobre todo mirar por su personal. La mayoría de las conferencias, por ejemplo, en nuestro caso, Carlos lo sabe bien, se nos han pospuesto para noviembre o para octubre. Podemos incluso hablar del año 2021 y algunas personas están muy nerviosas con estas cancelaciones y creo que en el futuro vamos a empezar a operar en un entorno híbrido. No sé si me explico. Muy bien, otra pregunta. ¿Nos podría facilitar algunos ejemplos de soluciones inteligentes que podrían contribuir al desarrollo del turismo en cuanto al desarrollo y a la salud de los turistas? Bueno, no sé si puedo entender la pregunta. Sí, bueno, le estoy preguntando algunos ejemplos de soluciones inteligentes. Bueno, creo. Mm,
que hay algunas empresas que están, por ejemplo, mirando en cómo los móviles puedan ayudar a la hora de la trazabilidad de las personas, no solamente las personas que poseen el móvil, sino personas que están en el entorno del móvil. Son soluciones que, por ejemplo, si una persona se sube a un autobús, si uno de nosotros tiene interacción con todas estas personas del autobús y uno de nosotros se nos diagnostica con COVID, el móvil puede trazar las personas, los dispositivos de las personas que han estado en contacto contigo en el autobús. De esta manera podemos trazar las personas que potencialmente puedan estar contaminadas. Otro ejemplo es lo que hacen muchas empresas ahora de restaurantes. Por ejemplo, los menús electrónicos. En lugar de sentarte en un restaurante y que te traigan la carta en cartón o en papel, lo tenemos en la aplicación móvil. Tenemos un lector de QR que lee la carta, que lee el menú. Todo lo que sea traernos a distancia segura en este contexto nos estará protegiendo. Todo lo que trabaja por este objetivo será tecnología útil. La última pregunta. La decisión de muchos gobiernos, como por ejemplo el español, de promocionar el turismo, los destinos turísticos, mientras que algunos destinos son seguros. ¿Crees que esto se hace solamente para conseguir ingresos occidentales? ¿Y crees que hay sistemas inteligentes que puedan certificar quién y quién no está infectado? Bueno, creo que muchas empresas, muchos gobiernos y muchas asociaciones están bajo una presión increíble para abrir su negocio. Por ejemplo, en Alemania, el gobierno alemán le dio a Lufthansa 10.000 millones de euros. Una inyección de dinero sin precedentes para permitir to tourism companies. Total, en Alemania se le ha dado 20.000 millones de euros a la industria del turismo y todo el sector está bajo presión para poder reabrir. Dados estos fondos que han recibido, ahora tienen la presión de volver a reabrir sus negocios y su actividad empresarial. Esto es una situación. La otra situación es que los gobiernos están haciéndolo muy bien a la hora de trazar las cosas desde el principio. Muchas personas están haciendo muchos esfuerzos para esto. Pero una vez dicho esto, creo que tenemos que ser individualmente responsables como sociedad y como comunidad. Y también a nivel internacional. Es decir, que independientemente de lo que hagan los gobiernos, de los protocolos gubernamentales, de todas las legislaciones y las normativas que se están aplicando, si las personas no mantienen su distancia de seguridad, no se ponen la máscara, será en vano. Y creo que esto es importante. Esto es importante para volver a algún tipo de nueva normalidad hasta que se consiga la vacuna. Ayer, por ejemplo, en Oxford estaban bastante optimistas con esta vacuna, pero bueno, tendremos que esperar y ver. Bueno, pues muchísimas gracias, Dimitrios, por esta conferencia. Ahora vamos a nuestro siguiente ponente, nuestro invitado Carlos Costa, profesor Carlos Costa. Bueno, profesor Carlos Costa también es una persona muy conocida en el ámbito turístico internacional. Hablar de turismo en Portugal es hablar de Carlos Costa, tanto desde el punto de vista académico como desde el punto de vista profesional. Carlos Costa es catedrático y director del Departamento de Economía, Gestión, Ingeniería Industrial y Turismo en la Universidad de Aveiro. Es editor de la revista Turismo e Desenvolvimento.
Tiene un doctorado y una maestría en gestión del turismo, obtenida en este caso en la Universidad de Surrey, aunque obtuvo su licenciatura en planificación urbana y regional en la Universidad de Aveiro, en Portugal. El doctor Costa es además líder del programa de turismo de doctorado en la Universidad de Aveiro, el más importante de este país, y jefe del Centro de Investigación en Turismo de esa universidad. La participación del profesor Costa en proyectos nacionales e internacionales es conocida, tanto en proyectos de entidades públicas como de entidades privadas. Para nosotros es un auténtico lujo poder contar hoy con el profesor Costa aquí. Preciado doctor Costa, agradecemos moito a súa participación neste seminario. I'm glad that you be here with us. And as I say before, with in relation to Dimitrios, I don't want to waste your time. So if you are ready, you can start. Vale. Por favor, si estás preparado, me gustaría ceder la palabra ahora al doctor Costa. Gracias. Hablar un poco con vosotros y con la vuestra universidad. Muchas gracias. Muchas gracias a Claudio Milano. Voy a cambiar y hablar en inglés. Muchísimas gracias a todos vosotros por estar aquí y a mi hermano Dimitris Bujalis. ¿Cómo estás? Es un placer para mí estar aquí. Bueno, Portugal y España, pues estamos muy cerca el uno del otro. Y déjenme empezar mi ponencia mostrando una imagen. Portugal y España son vecinos y están muy cerca a la hora de absorber el impacto y los desafíos tras el virus en cuanto a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Por supuesto, España es más grande que Portugal. Pero nosotros tuvimos 12 millones de turistas el año pasado, y cuando pensamos en lo que tenemos en Portugal, el Algarve, por ejemplo, la zona de Lisboa, la isla de Madeira, todos estos destinos, y también tenemos regiones menos populadas, menos cargadas de turismo. Por supuesto, son destinos que no están tan demandados, pero hoy en día esa situación está cambiando porque las personas que viajan quieren distanciamiento social. Y lo que está pasando es que antes las personas iban a destinos totalmente sobrepoblados, con turismo masivo, y ahora están buscando retiros prácticamente desérticos. Y voy a tener tres partes en mi presentación. La primera va sobre el impacto de la pandemia, la segunda sobre el ritmo de la recuperación y la tercera sobre cómo podemos prepararnos para el futuro. Muchas personas se han visto obligados a aterrizar. Se ha detenido casi en un 100% en algunos momentos en todo el mundo. La situación que tenemos en la mayoría de los países es que los aeropuertos están cerrados, aunque también están cerradas las fronteras. Por ejemplo, entre España y Portugal se reabrió la frontera hace unas semanas. Para ello se hizo un acto importante con el rey y el presidente de Portugal, el rey de España y el presidente de Portugal, y había quejas de los españoles porque había problemas, había infecciones y había miedo de contagiarse, etcétera, que podía cruzar fácilmente el virus de un país a otro. El virus sigue ahí. Lisboa ha tenido problemas muy importantes durante semanas. Hemos tenido bastantes infecciones y por esa razón el Reino Unido ha dicho no recomendamos a los británicos ir a Portugal.
por el número de casos que tenemos en Portugal. El número de muertes son residuales comparados con los que tiene el Reino Unido, pero bueno, hemos tenido un problema con 400 casos diarios. Y esta cifra se ha reducido a 120 diarios. Lo que quiere decir que ya de nuevo está controlado el virus. Pero el aeropuerto de Lisboa tenía este aspecto. Air Portugal no volaba. Y el gobierno ha decidido lanzar un nuevo negocio. Ha comprado la mayor parte de las acciones de TAP, de las líneas aéreas. No se nacionalizó, pero ha comprado la mayor parte de las acciones de la aerolínea, de TAP Portugal. La situación que tenemos en el mundo es dramática, porque, como ya he dicho en algunas presentaciones, imaginémonos la situación en la que la industria turística tiene que parar, y eso era parte de mi imaginación. Yo les decía esto para hacer este ejercicio. Imaginaos que la industria turística se detuviera. ¿Qué sucedería? ¿Qué tipo de empresas se perderían rápidamente? La respuesta, por supuesto, es las aerolíneas, los hoteles, los turoperadores, pero museos, restaurantes, centros de actividades recreativas, etcétera. Esto es lo que sucede en la sociedad. Ha sucedido en Portugal, en España, ha sucedido por todo el mundo, por el confinamiento. La gente tuvo que dejar de ir a los sitios que iban y el resultado que tenemos es una situación en la que la economía casi se ha destrozado. Lo que preveía la Unión Europea es una pérdida de 1.000 millones de euros al mes de pérdidas. Italia piensa que puede perder 4.500 millones en turismo solo este año y la situación en Portugal es tan mala como en España, en Italia y por todo el mundo. Es decir, la mayor parte de los casos hay cancelaciones y esta situación nos muestra que el turismo se está aumentando en ciertas partes, en el norte y en el centro de Portugal, porque la mayor parte de los hoteles son pequeños. Los centros de las ciudades ya no están llenos. Estas zonas de Portugal son tranquilas y la gente lo que busca es eso, tranquilidad. Ahora ya no buscan costa, buscan lo contrario. Quieren ir al interior y a las zonas tranquilas. Y tenemos políticas que están desarrolladas para aumentar el desarrollo en esas zonas. Lo que vemos es que el interior portugués está mejorando en resultados porque los turistas quieren ir allí. Buscan lugares de baja densidad de población y de turistas. No quieren estar rodeados de turistas. ¿Qué prevé la Organización Mundial del Turismo? Un año muy malo, eso es lo que prevé. Pérdidas entre un 20 y un 30%, pero creo que la situación parece que va a ser peor de lo que se preveía. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en Portugal pensábamos que el Producto Interior Bruto iba a ser reducido en un 6 o un 7%. Y hoy lo que vemos es que el PIB portugués va a reducirse como mínimo un 10%. Y por desgracia, las previsiones pueden ser incluso peores. 12, 15% puede ser las cifras reales de pérdida de PIB. Los ingresos obtenidos por pasajero es una situación muy mala también. La razón por la que las aerolíneas de todo el mundo están pasándolo muy mal.
Tenemos varios ejemplos de esto, pero por ejemplo, si analizamos Iberia, Lufthansa, British Airways, Air France, lo mismo que la aerolínea portuguesa, son datos escalofriantes. Veamos estos gráficos. Tomé esta fotografía en las noticias portuguesas cuando estábamos en la parte alta de la pandemia y lo que estamos haciendo aquí es contar el número de personas según la posición del teléfono móvil. Lo que podemos ver es que tenemos el 80% en pueblos, jardines, etcétera, en febrero y en marzo. ¿Por qué? Tuvimos el confinamiento, entonces las personas que estaban con su móvil en espacios públicos, fíjense cómo bajaron. ¿Y qué podemos decir de restaurantes, cafés, centros comerciales? Vemos que también es increíble el descenso. Y cuando hablamos de supermercados y comercios de este tipo, farmacias, por ejemplo, vemos que hubo una pequeña subida en marzo, pero luego todo es descenso también. Lo que hacemos es ir cada vez menos a estos sitios, se va una vez en semana al supermercado o cada dos semanas en lugar de todos los días. E intentamos estar el tiempo mínimo posible porque tenemos que llevar mascarilla y sabemos que hay contagio. Y los restaurantes cerraron, por supuesto. Solo el 25% quedaron operativos solamente para llevarse servicios a domicilio. Esta es la situación con respecto a la pandemia. Pero tenemos ahora la segunda fase, que es la fase de recuperación. Y el ritmo de recuperación es importante. En primer lugar, lo que esperábamos, y aquí estoy citando al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, mi paisano, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que afrontar los desafíos globales. Está todo interconectado. Tenemos que reaccionar. Por ejemplo, en Iberia, somos hermanos en la pandemia y teníamos que reaccionar de la misma manera en cuanto a aeropuertos y a respuesta que se da en las fronteras. Pero decíamos, al quedarnos en casa hoy, mañana podemos viajar. Eso es lo que decía el presidente de la Organización del Turismo. Ahora la situación empieza a mejorar, pero el ritmo de recuperación de la industria turística, no tenemos que ser tan optimistas sobre él. Lo que estamos haciendo ahora es intentar reabrir las fronteras porque, como muchos están diciendo, si no morimos del virus, puede que moramos de los problemas económicos subsiguientes, porque va a ser tremenda la recesión. Pero a la vez, hay que tener en cuenta que si reabrimos las fronteras rápidamente, claramente va a haber más casos. Entonces, lo que necesitamos es un control muy exhaustivo y tenemos que seguir controlando la emergencia de nuevas situaciones, nuevas infecciones que se puedan dar, nuevos brotes. Esto es de España, estos son predicciones y las predicciones de Hosteltour, es una agencia española, dice que la recuperación va a ser lenta, pero que acabaremos llegando. El año 2021 tendrá estos datos que vemos aquí. En Oxford se dice que tienen una nueva vacuna y que parece que podría ser eficaz. Esto significa que en octubre, noviembre, podríamos tener la vacuna ya. Y cuando empecemos, por supuesto, a vacunar, estaremos en una posición mejor de poder detener el virus. Si conseguimos detener el virus,
estas predicciones pueden ser auténticas y pueden ser realmente eficaces. Lo que vamos a ver en este caso es tres fases. La primera es el viaje interior dentro del propio país, que va a empezar en la última, en el último tercio de 2020. A partir de julio, agosto, septiembre empezará a aumentar el turismo, pero se evitarán los aeropuertos básicamente. No vamos a volar. De manera masiva no, al menos. Hasta que no se acabe la enfermedad no va a haber vuelos masivos. La gente se va a preferir desplazar en coche porque las medidas de seguridad son más fáciles ahí. Los viajes dentro de la propia Europa empezarán en la primera mitad del 2021. Si llega la vacuna, claro. Ahí será cuando empiece a aumentar el turismo de manera importante, cuando llegue la vacuna. Después ya se empezará a mover más tarde el salto a destinos más lejanos. América del Norte, América Central, etc. Por ejemplo, pensemos en la situación en Estados Unidos. En Brasil, por ejemplo. En Perú. Es muy mala. Y fíjense en la segunda ola de infección que tenemos en Asia. Por tanto, no creemos que hasta la segunda mitad del 21 se produzca esa expansión. La pregunta que tenemos que preguntarnos, que hacernos, es ¿qué aspecto tiene el futuro? ¿Cómo nos preparamos para el futuro? Tenemos que mirar hacia adelante, no hacia atrás. La manera en que nos relacionamos entre nosotros es muy distinta. Hoy día ya no nos damos la mano, no nos besamos, no nos pegamos a la gente. Esto se va a quedar en nuestra mente para el futuro. Como resultado de todo esto, van a cambiar muchas cosas en cuanto a la escala de desarrollo. La gente va a intentar evitar las masificaciones. El turismo masivo se va a evitar en el futuro porque vamos a tener miedo del contagio. Y por tanto, lo que tenemos que empezar a pensar es cómo desarrollar unos objetivos de desarrollo sostenible adecuados. La ONU lleva recomendándolos enormemente durante muchos años, pero parece que ahora las cosas pueden empezar a cambiar y que los objetivos de desarrollo sostenible pueden ser más viables y que se pueden quedar entre nosotros conseguidos. Hay que empezar a pensar en nuevas acciones estratégicas. Tenemos que empezar a pensar que la investigación de mercado es esencial, pero no solo pensando cómo traer gente, sino qué tipo de gente queremos atraer, de dónde vienen, quiénes son, ¿son seguros? Todo eso va a ser importante. La seguridad no solo ya es algo que tiene que ver con el terrorismo, que es lo que nos importaba hasta hace poco. Cuando hablábamos de la seguridad, hace un año todo el mundo pensaba en el terrorismo. Pero ahora la seguridad tiene que ver con la salud. Tenemos que ser seguros en el sentido de que haya una situación sanitaria adecuada que no nos contagie el virus y eso cambie nuestras vidas. Tenemos que diversificar los mercados, empezar a implantar este tipo de cosas y empezar a encontrar beneficios mutuos y nuevas condiciones que nos permitan interactuar mejor con los distribuidores. Nos hace todo más menos dependientes de la globalización. Esta pandemia es lo que tiene. Y eso parece que puede ser bueno, porque siempre estamos preocupados
de la demanda, de las exigencias. Siempre estamos hablando de cómo atraer personas. Ahora, la industria turística no puede obsesionarse con atraer cuanta más personas mejor del extranjero, porque no vienen, sino más bien qué eficacia tenemos a la hora de gestionar nuestros negocios, nuestras empresas. Esto es lo que tenemos que aprender de del propio sector. La industria de manufacturera, es decir, la industria general, tiene gestión de empleos y logística. Son dos aspectos esenciales para la industria. Tenemos que aprender de ellos y aplicar esto también al turismo. Hay que implantarlo en el corazón del sector turístico, porque esto es esencial. Lo que hay que hacer es reducir las operaciones y mejorar la escalabilidad. Y así podremos conseguir que las empresas funcionen y no entren en bancarrota. Ahí es donde tenemos que empezar a pensar en esa línea. Esto es una publicación que realicé hace poco, salió en enero, sobre el tema. Tiene que ver sobre planificación turística. En ese momento no había pandemia ni nadie pensaba en ella. El artículo había sido escrito en noviembre, diciembre. Lo que yo decía en ese momento es que para tener éxito tenemos que reunir dos aspectos esenciales. Uno es la gestión de la industria turística y para ello hay que rediseñar esto de otra forma, es decir, en lugar de pensar solo en términos de cuántas personas tenemos, conseguimos como clientes, la gestión tiene que ver con el desarrollo de redes e itinerarios adecuados, porque si afrontamos esto adecuadamente, lo que va a suceder es que se va a conseguir maximizar los impactos de interacción y de inducción. Y, por tanto, la experiencia que obtengamos va a ser algo relacionado con la marca de ser hospitalarios, de poder atraer y convencer a nuestros clientes. Dejar una huella adecuada en la mente del cliente, eso es el objetivo. Desde nuestro punto de vista, esto significa que en lugar de pensar en marketing puro, hay que pensar en marketing desde el punto de vista de la oferta. Así se consigue una manera adecuada de cerciorarse de que se va a conseguir desarrollar la industria turística de manera que tenga una capacidad suficiente. Aquí tenemos la planificación territorial en la parte superior del gráfico. A muchas personas no les gusta hablar de la planificación territorial porque con mucha frecuencia decimos que esto es política y que hay que ver esto desde el punto de vista de la demanda más que de la oferta. Sin embargo, todo lo contrario. La planificación territorial no significa que estés hablando solamente de políticas públicas. Estamos hablando de la participación pública y de aspectos sociales también. Y cuando hablamos de innovación social y pública y participación pública, hablamos de que somos todos, por decirlo así, accionistas de ello. Participamos en ello, somos actores. Vamos a conseguir que las redes del país sean mejores y que creamos soluciones de conocimiento y destinos de conocimiento. Por tanto, se trata de la innovación del conocimiento. Hay que ser más inteligentes en ese sentido. Cuando hablamos de la inteligencia, no tiene que ver solo con la tecnología, como ya ha dicho muy bien antes Dimitros. La inteligencia tiene que ver con encontrar nuevas soluciones. Y buena parte de esas soluciones de la industria se encuentran
si conseguimos una buena implicación entre uno y otro. Entonces, otra cosa que me gustaría enseñaros es soluciones para gestionar destinos. Son una serie de proyectos en los que estamos trabajando con colegas de otros países, con un 70% de estudiantes, por ejemplo, de doctorado, extranjeros, 30% de los cuales eran portugueses, y estamos trabajando en las soluciones en términos de crear espacios, nuevas formas de alojamiento y cómo poner en marcha todas estas soluciones. Lo último que me gustaría enseñaros es algo en lo que hemos estado haciendo grandes investigaciones, que tiene que ver con las redes. De hecho, mi doctorado hace 25 años en la Universidad de Surrey, ya empezamos a trabajar con las redes y con la conectividad. Intentábamos ver cómo las personas y los diferentes puntos están conectados unos con otros. La esencia de la industria del turismo dependerá de esto en el futuro. Necesitaremos identificar las personas que forman parte de las redes y comprender cómo están conectados entre ellos. Esto quiere decir muchas cosas, pero sobre todo quiere decir empresas, negocios. Si creamos nuevos papeles entre organizaciones, entre los actores, podremos abrir nuevas autopistas para conseguir llevar esas empresas más lejos, conseguir llevar esas innovaciones hacia el futuro y aumentar el nivel de cooperación entre todos los actores que están involucrados. En otras palabras, las redes estarán mucho más equilibradas y mucho más estables a la hora de promocionar las economías locales, que van a verse reforzadas y en una situación mucho mejor para poder exportar. Y el turismo es sobre poder exportar, así que termino aquí. Muchísimas gracias por permitirme hablar en esta ponencia. Muy obrigado, profesor Carlos Costa. Muchísimas gracias, profesor Costa. Nuestros participantes tienen dos preguntas para usted. Desde Brasil, la primera. ¿No crees que para el futuro del turismo la industria tiene que aprender de sus errores del pasado? Y la segunda pregunta. ¿Crees que las personas en la pospandemia se darán más cuenta de lo que pasa o volverán a su estilo de vida anterior? Bueno, en primer lugar, por supuesto que vamos a aprender, tenemos que aprender esta lección. Es una pregunta de Brasil, me has dicho, ¿no? Sí. Bueno, pues claro que tenemos que aprender y vamos a aprender en la situación de Brasil, sin ir más lejos. Si veis las noticias, ayer, por ejemplo, estaba viendo cómo se comparaban las ciudades de Copacabana, por ejemplo, hace un año y con este año, ¿no? Y es increíble, son imágenes insólitas. Por supuesto, al mismo tiempo podemos ver que la mayoría de las personas que están en estas imágenes ahora incluso no están llevando mascarilla. Cuando celebran, por ejemplo, en España los partidos de fútbol, no están llevando mascarilla, pero tenemos que aprender porque es una cuestión de supervivencia. Tenemos que aprender para poder sobrevivir. Ahora se habla de la seguridad. No se está hablando del terrorismo, aunque bueno, a cierto nivel, pues sí, es un poco la situación análoga, ¿no? Pero
Estamos hablando de la seguridad y la seguridad viene de la salubridad. Y como resultado de esto, tenemos que protegernos si queremos aprender de nuestros errores. ¿La segunda pregunta cuál era? Si crees que las personas de la pospandemia están más concienciados. Sí, definitivamente. Claro que sí, las personas están mucho más concienciadas porque, como estaba mencionando durante mi ponencia, este virus ha dejado secuelas. Hemos estado 3 meses confinados en nuestras casas. Incluso mi hijo, por ejemplo, que tiene 17 años, me ha dicho, nunca voy a olvidar esto, nunca. Para un niño de 10 años o de 6 años, simplemente es un impacto que nunca va a olvidar, ¿no? El ver que su entorno se queda en casa con él. Todas estas imágenes, todas estas situaciones y experiencias van a quedar indelebles en la mente y en la memoria de las personas y van a hacer que tomen precauciones. Por supuesto, ahora están saliendo a las calles y muchos de ellos no usan la mascarilla, pero es cuestión de tiempo. Eventualmente o gradualmente, seguro que llegan al entendimiento de que tenemos que protegernos y que tenemos que tomar precauciones. Muchísimas gracias, doctor Costa. Tenemos una pregunta más de Alemania. Y dice así. Queremos saber su opinión sobre el cambio de escenario durante la pandemia, porque muchas ciudades vienen del sobreturismo y ahora están bajo turismo. Es decir, teniendo en cuenta que como resultado de la crisis sanitaria, esto ha sido una evidencia, la evidencia de la vulnerabilidad de las personas y de las ciudades tras una situación como esta. ¿Considera que esta crisis podría ser considerada como temporal o no temporal o permanente? Bueno, deja que te diga que la crisis que estamos viviendo va a afectar a la empresa, a la industria del turismo de muchas maneras. La primera es sobre el turismo masivo, lo que vemos en España, por ejemplo. Los turistas en playas, en primera línea de playa, absolutamente abarrotadas. Y lo segundo es el hecho de que la gente va a tener miedo de irse a esos destinos y estar en contacto unos con otros. Hoy en día lo que vemos es que la gente quiere alejarse unos de otros para no contagiarse. En este segundo aspecto, la mayoría de las zonas privadas, en ciudades turísticas, la situación, por ejemplo, en el centro de Portugal, las cosas van de vuelta a la normalidad anterior. Por ejemplo, en Algarve, por ejemplo, en Lisboa, los turistas están volviendo. No tenemos todavía una estadística, pero se ve claramente cómo los turistas vuelven. Y lo que va a pasar en el futuro, seguramente y probablemente, es que el éxito de la industria turística va a depender de la capacidad de los turoperadores a la hora de atraer a estos turistas hacia otros itinerarios que estén fuera de las ciudades. Es decir, que ellos vienen al aeropuerto de la ciudad, pero no se quedan en la ciudad, sino porque no quieren estar en zonas sobrepobladas. Entonces, los turoperadores tienen una oportunidad de oro para planear la estrategia de sacar a estos turistas de esas aglomeraciones y proponerle
rutas, destinos, experiencias de, en zonas rurales, por ejemplo, en zonas menos desarrolladas. Bueno, pues nos hemos pasado del tiempo, pero me gustaría hacerles una pregunta a todos vosotros, a Dimitrios, a Claudio y a Carlos Costa, sobre el papel de la Unión Europea en esta crisis. Esta es la pregunta. ¿Cree que debería forzarse una respuesta global, o que la respuesta de la Unión Europea brilla por su ausencia? Por ejemplo, el Reino Unido o Suecia, en comparación con España, tienen diferentes enfoques a la hora del pacto estratégico para los fondos, ¿no? Si queréis contestar, cualquiera de vosotros me sirve. Es una pregunta que lanzo a los tres ponentes. Sí, a mí me gustaría comentar algo, Dimitrios. Está claro que la Unión Europea y la Comisión Europea está siendo... ¿Puedes oírme? Parece que tenemos problemas técnicos. Voy a repetir. Creo que la realidad es que la Unión Europea y la Comisión Europea están en situaciones muy difíciles con respecto a ese desarrollo, y no creo que cada país tenga que lidiar con... Bueno, creo que cada país tiene que lidiar con situaciones muy diferentes. Han mencionado el Reino Unido, por ejemplo. El Reino Unido tenemos 65.000 personas afectadas. El primer ministro, por ejemplo, ha tardado muchísimo en reaccionar. Y creo que lo que ha pasado es que muchos turistas han tomado una estrategia individual en lugar de nacional. Bueno, estamos teniendo algunos problemas técnicos con Dimitrios. Les pido perdón. Pero yo puedo decir también algo, Carlos. De hecho, a mí se me contactó de parte de la Unión Europea para poder escribir un informe sobre la situación del COVID en Portugal. Así que, bueno, la idea era analizar lo que estaba pasando en Portugal durante la pandemia y cómo podríamos aconsejarlos o asesorarlos en relación a un fondo para el sector turístico regional. Y lo que quiero decir es que la Unión Europea, cuando hablamos de administración europea, siempre es bastante lenta, ¿no? Bastante lenta a la hora de abordar el problema. Podemos ver cómo han encontrado una solución finalmente y que algunas medidas se pondrán en marcha, pero están reaccionando. Sí, al menos podemos decir, aunque hayan reaccionado tarde, pero han reaccionado y están abordando el problema en estos momentos. Hay nuevas financiaciones, nuevos fondos para el principio del año que viene. Yo vi algo en la conversación, Claudio. No había falta de coordinación, de hecho. Cuando hablamos de la movilidad, cuando hablamos del turismo y en el contexto de Europa, por supuesto, estamos dudando la coordinación, estamos cuestionando la coordinación. Pero era muy difícil abordar este problema. Y cada país ha hecho lo mejor y lo ha hecho como mejor ha podido. Y en este caso la coordinación también en términos de movilidad, en términos de
desembolso, por ejemplo, o sea, de reembolso de cancelaciones durante la pandemia, ha sido bastante difícil. You would expect from European Union. Y no ha sido la que se hubiera esperado por parte de la Unión Europea. Pero por otra parte, esta crisis ha sido sin precedentes. Y ojalá que podamos estar más preparados ante la próxima. No tenemos más tiempo. Así que... casi 15 minutos del horario previsto y vamos a tener que cerrar aquí la conexión, no sin antes agradecer a todos los participantes, a los panelistas por su participación. Creo que hoy, para dar comienzo a este curso, pues hemos comenzado fuerte, en el sentido de que hemos podido contar con tres de las grandes personajes, si se me permite la utilización de esta palabra, del turismo internacional: Claudio Milano, desde España; desde Barcelona, Carlos Costa; desde Portugal, Dimitrios Bujalis, desde Bournemouth. A los tres os doy las gracias. Y quiero darle las gracias también al hilo de una intervención que nos ha entrado ahora mismo por el chat desde Brasil, en el que agradece a todos los organizadores del webinar porque dice que ha sido fenomenal. Bien, yo traslado esa felicitación a los técnicos que han hecho posible esta conexión complicada, puesto que tenemos traducción simultánea, el traductor está en Granada, cada uno estamos en un sitio. Hemos tenido algún pequeño problema de contacto, pero ha sido mínimo, y ha sido todo gracias al trabajo del personal de la Fundación General de la Universidad de Málaga, que es el que está detrás de todo este trabajo técnico. Quiero agradecerlo porque muchas veces se nos olvida que detrás de la pantalla hay mucha gente trabajando. Gracias a todos, gracias nuevamente a los participantes, y espero veros a todos en la próxima sesión de este curso, que será el jueves. Estará dirigida por Francisco Pastor, que además dará una conferencia en esa jornada, y que también tenemos una participación de muy alto nivel, centrada en este caso en el ámbito español y latinoamericano. Y por supuesto la siguiente, de la semana que viene. Muchas gracias a todos y espero vernos pronto físicamente y no a través de una pantalla de televisión. Un abrazo y muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Adiós. Buenas noches. Buenas noches. Gracias.